adelante, pasen, vean, disfruten. Bienvenidos. Comienza una nueva edición de 22 Yardas Rugby. Con ustedes, una conductora multifashion que no le teme a nada, Patrick Millán. Hola, 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 muy buenas noches. ¿Cómo andan todos por ahí a la gente de Facebook? Ya sé que están todos conectados esperando este grandioso momento. Mirá, 6 minutos pasaron de las 10 de la noche y nosotros ya estamos acá preparadísimos. Tenemos un programón, 2 horas de programa en realidad y con una mega sorpresa. Como las que siempre te tiene acostumbrado este programa, este humilde programa que te cuenta ese rugby, qué pocos ven. Y tampoco me olvido de vos, de la gente de Instagram. Qué lindo lo que está pasando también allí en nuestras redes, todo explotado. Y eso habla del éxito de este programa, ¿no? De apuntar a lo nuevo, de poder generar un espacio para los clubes de desarrollo, equipos en formación y veteranos. Hoy es el programa número 17 de este 2022 y el 455 de este camino que hemos decidido andarlo en yardas, ¿sí? Que no pertenece a un cambio de época, sino a una época que cambió. ¿Quién te habla? Patri Millán. Y va beso para la gente de Entre Ríos, la gente de... ¿quién más era que me escribió? Alguien de Córdoba, me perdonas que no me acuerde tu nombre, escribime cualquier cosa. Y bueno, la gente de MDQ, ¿sí? Así que bueno, un beso enorme a todos ustedes. Chicos, no me queda todo lo que están haciendo en el rugby. No entra Cuyo, así que a la gente de Cuyo... un saludo enorme, está en la página de 22 Yardas, la página del programa, va a empezar a estar ahí lo que no entra en el programa. Así que bueno, ahora sí, vamos con las 3 destacadas de este lunes, de esta noche, y yo les voy a contar el panorama que dejó otra intensa jornada del torneo regional del litoral. Dale, vamos a hacer una de la fecha 8, yo te hago una síntesis, que es lo que a vos te interesa. ¿Querés escuchar que Estudiantes le ganó 46-5 a Provincial? Hay una diferencia ahí, bastante contundente, diría Fabián Gijena. Jockey de Rosario le ganó 25-7 a Rowin. Ger le ganó 24-13 a Cray. 39 le ganó Santa Fe a la Uni de Rosario, que perdió o solamente anotó 19 puntos. Y Duendes le ganó a Ulrecian 34-24. ¿Cómo quedaron las posiciones? ¿Querés saber? ¿Cómo quedaron? ¿Cómo? Ay, qué atentos. Estudiantes 38 puntos. En segundo lugar quedó Ger con 29. En tercer lugar Duendes con 28. Santa Fe con 28 también. Jockey de Rosario 20 puntos. Olresian 19. Cray 17. Uni de Rosario 14. Rowin 7. Y Provincial 2. Esto fue el torneo regional del litoral. Muy bien, y ahora sí, para la gente de Córdoba, sí, la gente de Córdoba que hizo el top 10 en su fecha número 6, llevó adelante, y les cuento los resultados. La tablada le ganó a Córdoba Rugby 50-5. ¡Epa! Va a ir Fabián Gijena para allá. Jockey de Villa María le ganó a Urucuré 25-24, bastante pareja la cuestión aquí. Sí. Córdoba Athletic le ganó a Universitario 29-7, Universitario que está pasando por ahí. Tara le ganó a San Martín 36-10. Jockey de Córdoba le ganó a Palermo Bajo 31-21. Las posiciones quedaron, mira, Jockey y la tablada con 22 puntos. Universitario y Tala con 18 puntos. Jockey con 17. Córdoba Athletic con 14. Urucuré 12 puntos, San Martín 8, Palermo Bajo 5 y Córdoba Rugby 5 puntos. Muy bien, MDQ, Mar del Plata. Dale, te cuento que finalizó también una nueva jornada del torneo regional Pampeano A. Y esto nos dejó esta historia, porque son historias las que sucedieron en la fecha número 7. Los Cardos le ganó a Universitario 23-21, Mar del Plata 68-5 a Argentino, Sporting le ganó 46-31 a Comercial, Sportiva le ganó 46-10 a Santa Rosa y San Ignacio le ganó a Biguá 34-5. Guarda que no viene muy bien Biguá, no. Ya la vez pasada también anduvo muy flojo Biguá.
un beso enorme a la gente de Biwá, que siempre estoy cubriendo, siempre me convocan a 22 yardas para cubrir los eventos. Las posiciones: Mar del Plata 30 puntos, Sporting 27, Sportiva 25, Los Cardos 25, San Ignacio 22, Universitario anotó 17 puntos, Argentino 14, Biwá 9, Comercial 3, Santa Rosa 1. Y chiquitito y en cortito también tengo, ¿sabes qué, Fabián? ¿Qué tenés? El Regional Pampeano B, señor. A ver. ¿Se lo estaba salteando? A ver, dígame. Ya se lo traje. Unión del Sur le ganó 33 a 32 a General Pico. Nada. La mínima diferencia. No pasó nada ahí. Pueyrredón le ganó a Campo de Pato 43 a 27 y guarda acá 51 los puntos, anotó los 50. Ionas 8, tremendo, trágico. Los dos son de Tandil. Sí, alto. ¿Tanta alto diferencia? Bardo. Sí, tanta. ¿Qué habrá pasado ahí? Muchos trae. Universitario de Bahía Blanca perdió 22 puntos con Uncas, que le sacó 42 y así terminó. Lo que fue el regional pampeano A y B de Mar del Plata. Y prepárate que se viene MDQ otra vez. Otra sí, vez. El programa de los chicos estos que son divinos y me encantan. Así que bueno, estas fueron las tres destacadas de 22 Yardas Radio. Ser fanática del rugby y transmitirlo con pasión, eso es jugar distinto. Bailar en este programa. Tiene pinta de bailarina. Escucha, esta es la música de MDQ, genios totales que los amo allá en Mar del Plata. Bueno, la verdad que son un show, un espectáculo. ¿Qué está pasando? Escuchame. Ustedes están muy calientes, tienen ganas de contar estamos algo. Estamos enojados, sí. Yo al menos estoy molesto porque, viste que... Con esos anteojos no podés estar eso quería decirte, esos lentes, porque vas cambiando de lunes a lunes. Sí, porque tengo una óptica que me va a empezar a esponsorear. Bien. Voy a esto, chicos. El miércoles, se desdobló la fecha de la Liga Sudamericana y el miércoles, ¿qué dije? 6 de la tarde, café con leche, galletitas Lincoln a mojar y a ver el partido. A ver... ¿Qué había dicho? Ay, pará, dijiste, qué rico, se me hizo agua la boca. ¿Qué había dicho? Pues la hora, ¿Qué había dicho Toribio el lunes pasado? Tengan cuidado con los chilenos, y es verdad. Se volvió a repetir, es una segunda derrota en este torneo de la Liga Sudamericana contra Chile. Primero de local con Chile, y ahora nuevamente. ¿Qué hicieron los chilenos? Lo básico. Atacar, tratar de jugar en el campo contrario, taclear, ganar las líneas fijas. Y dijeron, fórmula que funciona, no se cambia. Y bueno, vimos unos jaguares desconcertados. El primer tiempo terminó 8 a 7, ¿no? Y ahí ya se habían acabado las Lincoln. Entonces, ya más desesperación todavía. Dije, bueno, el partido lo van a dar vuelta. Y no fue así. No, totalmente desconcertado. Por eso la noticia que había dado Fabián. Y los que van a hacer 10 cambios, a ver si pueden renovar ese tipo de conducta. Porque lo que falta es ahí actitud. Porque vi un equipo desboronado. O sea, está bien, habrían sufrido la derrota. Pensaron que seguramente se venía, pero... Veremos cómo resulta ahora, ¿no? Ojo, con esto no queremos decir que los jaguares jugaron un mal partido, ni que no son los jaguares que están acostumbrados, no. Pero siempre hay que acordarse que uno juegan dos equipos y uno va a hacer lo posible, sobre todo en defensa, para que el otro se equivoque. Y en esta situación, los chilenos, Shellman ya mandó, como dijo él, dos partidos que viene ganando a los jaguares. O sea que tampoco los jaguares ya son novedad, o sea, ya saben cómo se juegan, ya saben cómo plantearle el equipo, el partido. Y bueno, todas esas situaciones son producto, y acá quiero tu opinión también, Jorge, producto de un poco también que se empieza a ver un poco el objetivo de este torneo sudamericano, el crecimiento regional, ¿sí? Hoy, más allá que siempre vinieron a jugar de igual los jaguares, hoy le está costando, y hacia allá, la edición del año pasado también, ganar a los jaguares. Porque no, acá no vamos a discutir la calidad de los jugadores de una franquicia o de la otra, pero sí una historia del rugby argentino. Y bueno, yo lo tomo, muchas crónicas lo tomaron como algo en contra estas derrotas, pero yo lo tomo en el global como algo bueno, que bueno para la región, bueno para las franquicias del otro país y mejor para los jaguares, que no les sobra nada y tienen que seguir trabajando. Esa es la idea. Y bueno, un poco esto de los 10 cambios de Fernández Lobe que va a proponer para el próximo partido habla de eso, ¿no? De tener una base de jugadores grandes y probándolos. Pero bueno, que pasen los nombres. El sistema de juego de jaguares va a seguir siendo el mismo, pero obviamente hay que ajustar.
sobre todo porque nos van a venir, como siempre, a jugar de igual a igual y ya no hay tanta brecha, digamos. Yo lo veo por ese lado. Y sí, cuando por ejemplo, se formó esa Liga Sudamericana, era porque Jaguares ya no tenía posibilidad de jugar afuera internacionalmente y había que ubicarlo y no perder la franquicia, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Los primeros comentarios fueron siempre, a nosotros no nos sirve, pero como dice él, le sirve a la región porque se está nivelando hacia arriba. O sea, el único equipo que todavía no está despegando es Cobras de Brasil, pero por una cuestión, calculo yo, de que empezaron después que nosotros a tener el rugby competitivo, aunque recuerdo un partido que fui a ver a Newman, que jugó lo que se decía Sudamérica 15, que antes que se formen los Jaguares, y ganaron los brasileros por pocos tantos. Pero bueno, como dice él, la región se está nivelando y hay que ver ahora qué pasa en adelante. El tema es que el equipo chileno es un equipo muy formado, es un equipo que juega muy bien en el Scrum. Chile viene subiendo y tiene posibilidades de en algún momento poder competir mundialmente también, ¿no? Y al igual que Uruguay, siempre está protagonista de los repechajes para mundiales, para clasificar, o sea que no un poco lo que decía Urcades 5, 10 años atrás, hay que aspirar al crecimiento regional y bueno, se está dando un poco eso también. Pero bueno, yo producto de las destacadas de Patri, escuchar a los regionales que se juegan en el interior. Yo por ahí a veces peco en hablar desde mi desconocimiento, ¿no? El rugby en el interior lo conocemos por las crónicas. Y por ahí no hago hincapié en los resultados, sino en la tabla de posiciones, porque siempre hay uno o dos en los regionales, estoy hablando que son interzonales, sí. Debería ser. Los punteros se escapan, están sacando, van cuatro fechas, ya tienen 10, 12 puntos de diferencia respecto al segundo. Y el tanteador también a veces es abultado, como ellas hincapié. Muchos dirán: ¿para qué juegan los regionales? Aún perdiendo, aún no ganando grandes puntos o no ganando partidos. Pero jugar estos tipos regionales para los equipos que están con aspiraciones potenciales de crecimiento, les sirve, ¿sí? Un partido no solo se aprende cuando ganás, sino cuando perdés también. Y cuando jugás con los mejores. ¿Está? Sí. Si vamos al caso, al ejemplo indiscutible, es cuando vas a jugar con los All Blacks. Está en nuestra expectativa, aspiración, ganarles, pero hay que jugar el partido y empezar a ver otras cosas. ¿Cuánto tiempo estás en partido realmente? Muchas veces los Pumas, las crónicas dicen casi ganamos, pero también es un equipo que estuvo 70 minutos en partido y se definió al último. ¿Por qué? Por las diferencias que hablamos siempre. Son los mejores, tienen más recursos y bueno, y más historia también. El tema de los regionales lo vamos a ir explicando, contando acá en 22 Yardas Rugby, porque también hace el crecimiento regional como hace la Superliga Americana con Sudamérica, ¿no? Claro, y la Liga Sudamericana, hay que recordar que la primera edición se nutrieron, ya sea la franquicia de Paraguay, la franquicia de Colombia, la franquicia de Chile, la uruguaya, con jugadores argentinos, jugadores que no habían sido convocados por Jaguares, fueron a ocupar esa plaza. O sea, ayudamos al crecimiento del rugby. Ahora este año, por ejemplo, si vos agarrás la lista, vas a ver que no tienen más de uno o dos jugadores por plantilla, jugadores argentinos en equipos, por ejemplo, en Chile, o el apertura que tiene Peñarol, o el paraguayo, aunque en Paraguay falta un jugador fundamental que no lo quieren llamar. Es Toribio. Nacho, ¿qué opinas? ¿Qué estás opinando? No, me parece bárbaro lo que están diciendo. Creo que el aporte para el crecimiento del rugby sudamericano es fundamental. Argentina tiene capacidad como para poder también transmitir un montón de situaciones que le pueden servir a los equipos que vienen con el rugby creciendo. Me parece que eso es válido, es muy válido. Creo que hay un proyecto, entiendo que hay un proyecto a largo plazo, no a tan largo plazo, que involucra a toda América, tanto América del Norte como América Central y del Sur, y esto me parece también muy productivo para lo que va a ser el crecimiento regional de toda América. Así que me parece buenísimo. Y bueno, rescato la actuación de Selknam en los dos partidos con Jaguares. Realmente demostraron una contundencia, por lo menos por el parte del pack de forward, que se hizo notar, realmente. Sí, señor. Hay una crónica que tiene que ver con los mejores de la fecha en la SLAR también. Habla de 6 jugadores de Selkman, 3 de Peñarol Rugby, Cafeteros Pro, 2 de Cobras 15 y 1 de Jaguares 15. Hablan como muchachos que se han sabido desenvolver. Javier Corbalán, les cuento, que tuvo una actuación increíble, pilar de Cafeteros Pro,
tackles, scrum de su lado izquierdo y luego del lado derecho contra un pack en franco ascenso, sin dudas uno de los jugadores de esta SLAR. Boris Wenger tuvo más apariciones como reserva que como titular, se ganó el derecho a estar en el 15 de la fecha porque hizo todo bien. Habla de que fue un gran y joven jugador con futuro a corto plazo. También hablaron de Matías Ditus, que fue reservado para varias fechas en Selkman y ayer se despachó con un partidazo soñado, dominador y determinante. Un Franco Molina que es un segunda línea que ya está alcanzando su futuro inmediato. Un Paganini que necesitaba un lugar, un protagonismo y lo tuvo a pleno. Fue una actuación más que importante del segunda línea de Cobras Brasil 15. La crónica también señala a Lucas Bianchi, que fue sobresaliente ante Olympia Lions con una jugada admirable, corrió, tacleó, estuvo siempre presente cuando se lo requirió. Hicieron también una radiografía de Ignacio Silva, hizo un partido descomunal ante Jaguares 15. Este es el capitán de Serkman, que se puede resumir la victoria de los chilenos ante los argentinos. Estuvo en todo. También hablan de Alfonso Escobar, que va a recordar que se va a recordar por mucho tiempo su actuación para Selkman ante Jaguares. Y también de Douglas Roth, que fue el que llevó el ritmo de Cobras Brasil 15, partido muy interesante del medio scrum de la franquicia brasileña. Un Julián Hernández como apertura de Cafeteros Pro, con otra destacada actuación, identificando espacios, lugares para atacar y momentos del partido en donde su velocidad y cambio de paso fueron determinantes. Señor árbitro, le habla usted, ¿no? Baltasar Amaya, sí, generador de espacios, buen partido del wing, señala la crónica. Y Garafulik Matías dejó la punta para ir al centro de la cancha y fue una estrategia que funcionó a las mil maravillas para Selkman. Impasable, duro en el contacto, una gran actuación. Agustín Segura, cada vez que tocó la pelota en ataque consiguió quebrar y hacer daño. El 13 de Jaguares 15 volvió a la titularidad y no defraudó. Por último, Rodrigo Silva en Peñarol Rugby fue desequilibrante. Su experiencia supo encontrar un lugar y darle a su equipo ese lugar. El fullback de Selkman, Francisco Urroz, se convirtió en una figura sobresaliente que empezó de manera complicada, pero finalizó con aciertos. Le permitieron anotar los 18 puntos que le dieron la victoria a su equipo frente a Jaguares 15 para terminar de redondear un poco lo que estaban ustedes. Sí, señora. Ahora hay un detalle también que hay que tener en cuenta. Sí. Que escapa es lo extradeportivo, ¿no? Había una presencia dentro de la cancha, perdón, en el estadio Charrúa hubo una presencia en la cual los jugadores, calculo yo, de Jaguares, les debe haber pesado también. Sí, ¿quién estuvo? Estuvo Michael Sheika. Estuvo el nuevo coach de los Pumas, estuvo viendo el partido al lado de Fernández López. Yo creo que, ojo, puede jugar también, porque estamos hablando de jugadores que quieren ser profesionales, sí, ¿no? Y ese miedo te lo tenemos todos de equivocarnos. Calculo que también a estar ante la mirada de una posible convocatoria o que me vea el head coach. Sí, es una presión. De los Pumas. Es una obvio. Presión extra aparte del resultado. Es una presión, sí, olvídate. ¿No? Estuvo Michael Sheika en el estadio sentado junto a Fernández López viendo la situación. Sí, no, imagínate, esos muchachos. Igual, sí. Él tiene que moverse a tono también de jugadores y eso. No es que fue a convocar jugadores, pero yo calculo que esa imagen es muy fuerte. Y un detalle también es que Shellman hizo muy buen torneo, tanto que el máximo goleador de la línea de la liga es Francisco Urroz con 79 puntos. Y el que lo sigue apenas tiene 55. Claro, yo te lo nombraba recién, eso, a Francisco. Sí, chileno. Sí, contundente. Mirá, chileno, qué bárbaro. Bueno, quiero saludar a Pum Pum. Buenas noches. Pum Pum de Mar del Plata. 22 yardas. Saludos desde Mar del... ¿Qué tenés ahí? La gente de lista, ¿no? Que hoy no las mencionamos, que hay mucha gente conectada. Déjame nombrar al primer grupo que anoté hace un ratito. A Diego Franchi, Ariel Pascu. ¿Escuchás la música? Diego Oscar Mina, Curi Paola, Gerardo Carro. ¡Gerardo! Gabriel Santillán, Brian Contreras, Pablo Suárez, Brian. La gente de Caciques Rugby Senior. Sí, ya tenemos la gorra, ¿eh? Le agradecemos. Sí, ya está. Después le llegamos la foto de Patrick con la gorra. Sí, sí. Muy bien. Así, ¿cuándo van a venir?
ya van a venir. Ariel Caic también. Ariel es el que nos pregunta siempre sobre el reglamento, Jorge. Sí, señor. Goncastle, Cristina Martínez, y déjame saludar en forma particular al abuelo Nievas, Juan Carlos Nievas. Perdón. Abuelo Nievas, que estás esperando para venir a 22 tu programa. Te quiero acá el próximo lunes. A ver, comunícate conmigo, con Fabi Quijena. Venite, vamos a hablar de lo que a vos te gusta, de rugby. Historia bueno, de Corupaití. Juan Carlos Nievas, De Corupaití. Papá de Nievas y Federico, ambos jugadores del plantel superior de Corupa. Así que bueno, este es el primer grupo que anoté. Hay muchos más, ¿eh? Sí, seguramente. Bueno, ahora sí, chicos, se viene el momento y el debut. Sí, de nuestro querido Ignacio Chino Alegre. Nada, acompañarlo, bancarlo con todas las ganas y la garra. 22 Yardas Rugby presenta Noticias Internacionales con Lisandro Raimundo. Y ahora sí, vamos a las noticias internacionales y arrancamos con la fecha que hubo de la Champions Cup. Con el triunfo en París del Racing 92 ante el Sale Shark, sumado a lo de Toulouse frente al Munster, La Rochelle sobre Montpellier y el partidazo que fue en Leinster sobre Leicester Tiger, son entonces los tres equipos del top 14 y uno del United Rugby Champions quienes buscarán el pasaporte a la final de la Champions Cup. Munster demostró un gran trabajo colectivo frente a su público, pero le costó muchísimo doblegar el equipo de los argentinos Santiago Chocobares y Juan Cruz Malía, ausentes. Por eso los 80 minutos finalizaron igualados en 24 puntos. El equipo irlandés se las ingenió para anular a quién, al mejor jugador del mundo, Antoine Dupont. Mira. Mientras que Romain Nadmac, en la apertura de Francia, estuvo lejos de su nivel. Pero el amor propio del último campeón fue más y pudo llegar al try para dejar todo igualado. En el tiempo extra siguió todo muy parejo y por eso, adivina qué, Patri. ¿Qué pasó? Tuvieron que definir por la vía de los penales. Wow. Muy interesante, sí. Porque ver una definición de penales... Pateaban 5 penales y ganó el equipo francés por 4-2. ¿Cómo es eso? De la línea de 22 se van pateando penales, ¿no? Y por supuesto que convierte, van anotando los puntos, ¿eh? No es como en el fútbol que hay un arquero. ¿Cuántos penales son? Son 5 por equipo. Primero de 5 por equipo y terminó 4-2. Seguimos con la información. En la próxima instancia su rival será el Leinster, que justamente le ganó bien al Leicester Tiger por 23-14. Después de un sólido primer tiempo, el equipo perdedor estuvieron presentes Julio Montoya como hooker y Matías Moroni en el centro de la cancha. Y en Francia, La Rochelle, que tuvo en cancha a los argentinos Facundo Bosch y Joël Esclave, ambos ingresaron a los 65 minutos, se cargaron al Montpellier 31-19 en uno de los que fue el choque 100% francés en el estadio Stade Marcel de Flandre. Por último, este domingo en París, el Racing 92 con Juan Imhoff, un try, fue el último en sacar el pasaporte a semifinales después de ganarle a los Sharks de 41-22. Los resultados de la cuartos de final de la Champions Cup, sábado 7 de mayo, Munster 24, Toulouse 24, como dijimos, definición por penales, Leicester Tiger 14, Leinster 23, La Rochelle 31, Montpellier 19, y el domingo 8 lo cerraron Racing 92-41, Shark 22, y las semifinales se van a jugar el 14 de mayo, Leinster versus Toulouse, y el 15 de mayo, Racing 92 versus La Rochelle. La final del campeonato, como dijimos, es el sábado 28 de mayo en el Stade Vélodrome de Marsella. Ahora pasamos a la otra Copa de Europa que se juega, que es la Challenge Cup. Pasaron los cruces de cuartos de final de la segunda competencia europea más importante del deporte ovalado, como es la Challenge Cup. A los triunfos de Saracen, London Wasps y Lyon se suma el de Toulon, que este domingo se impuso por la mínima frente al equipo de nuestro querido hooker, el London Irish, y se metió en semifinales. Leicester Rugby, que como con su formación de Matías Alemano en la segunda línea, fue reemplazado en la segunda mitad, y Santiago Carrera como fullback salió por un golpe en la cabeza, con Santiago Sosino ingresando en la segunda parte, se vio superado con claridad por 44-15 ante un equipo muy superior en todas sus líneas como lo fue el Saracens. En semifinales, el múltiple campeón inglés se medirá con el ganador del Toulon, que tendrá en cancha a Facundo Isa y el London Irish con la presencia de Facundo Gijena, Agustín Crevi y Juan Martín González en el pack de forwards. En Edimburgo, con Emiliano Bofelli desde el inicio, terminó perdiendo un partido increíble con el London Wasps 34-30. Y el Lyon, sin Francisco Gómez Codela, lo dio vuelta un partido increíble al Glasgow Warrior, en condición de local, con Matías Miotti ingresando en el segundo tiempo en el equipo escocés,
fue triunfo del 15 francés por 35-27. En la siguiente instancia se medirá con el WAS. Y los cuartos de final del Challenge Cup fueron los resultados: el 6 de mayo, Gloucester 15, Saracen 14. El sábado 7 de mayo, Edimburgo vs WAP 30-34. El Lyon vs Glasgow 35-27. Y las semifinales se van a jugar el 13, 14 de mayo y el 15 de mayo. ¿Quién es? Adivinen, el Lyon Lose vs London Wasp y el Toulouse vs Saracen. Partidazos. Y la final de la Challenge Cup es el viernes 27, un día antes que la Championship. Ahora vamos a la United Rugby Championship, que comenzó a tener actividad debido a los partidos pendientes del calendario oficial. Como se están disputando las dos Copas de Europa, aprovechan a poner en orden partidos suspendidos, ya sean por COVID o por suspensiones. El Osprey le ganó al Dragons con uno de los partidos pospuestos correspondientes de la octava fecha en la United Rugby Champions. Con el medio scrum mendocino como titular, Gonzalo Bertranú, los Dragons este domingo sumó solamente un punto bonus en la derrota ante Osprey, 50-31, en uno de los choques pendientes de la fase regular correspondiente a la octava fecha. Los partidos pendientes que se disputaron de la United fueron en la fecha 8 y la fecha 12. O sea, el Osprey le ganó 50-31 a Dragons y el Cardiff Rugby 42-14 sobre el Sebre Rugby. Las posiciones de la United Rugby siguen en Leicester arriba con 62 puntos, el Master 56, los Sharks 56, el Stormer también 56, el Ulster Rugby 55, la Badacom Bulls 53, el Glasgow Warriors 50 y así cerramos con el United Rugby. Y ahora nos queda la Currie Cup, que se disputó una fecha muy interesante porque, como dijimos, volvió a cambiar de líder después de disputarse el último encuentro de la décima fecha este sábado con el triunfo de la Vodacom Wolves frente al Tafes Liger Grigus. Con Joaquín Gómez Díaz Bonilla en el banco de suplentes, Les Shark no pudo en condiciones de local ante el Lyme Pumas. En un partido que tuvo al visitante como protagonista durante gran parte de los 80 minutos, los Lions, último en posiciones, hizo fuerza hasta donde pudo ante el poderoso Toyota Cheetahs, el equipo sensación que tras ganar se terminó quedando con la primera posición durante unas horas nada más, ya que el sábado dijimos que el Vodacom Fools le terminó ganando por 48-38. Los resultados de la fecha 10 de la Currie Cup: el Sigma Lions 26, Toyota Cheetahs 35, Shark 10, Arling Pumas 20, Vodacom Bulls 48, el Tafer Liger Cracks 38. Libre había quedado el famoso DHL Western Province. La próxima fecha se juega el 13 del 5 y esas fueron las noticias. Y continuamos con el cierre de la semana 12 del Super Rugby Pacifics. Podemos comentarles que Hurricanes en Wellington pasó por encima a Fijian Drua, que prácticamente estuvo ausente durante los 80 minutos. La 12ª fecha arrancó el viernes en Auckland. Blues recibió a Melbourne Rebels en Eden Park y prácticamente le dio una lección de rugby durante los 80 minutos. El 71-28 final, con el que superó a la franquicia australiana, habla de un nivel superlativo. Queensland Reds cayó en el Suncorp Stadium de Brisbane ante Highlanders por 27-19. Moana Pacífica, el equipo de las islas, estuvo a la altura de las circunstancias ante el sorprendente Waratahs, ya que la franquicia australiana tuvo que doblegar esfuerzos para quedarse con la victoria de 26-20. Chiefs en Hamilton sufrió al escolta Brumbies, que está jugando un rugby de muy buen nivel, con el que terminó perdiendo por 38-28. Western Force con Santiago Medrano, ex regata de Bellavista desde el inicio en Perth, padeció a Crusaders después del categórico 53-13 con un gran partido del ex capitán de los Pumas, Pablo Matera, que aparte se dio el gusto de marcar su primer try en el Super Rugby Pacific. Todo un logro por parte de Pablo. Este domingo los Canes en Wellington pasaron por encima la franquicia Fijian Drua, que nunca se encontró con su juego durante los 80 minutos. Hurricanes manejó todas las acciones del juego para quedarse con un contundente 67-5. Y tenemos los resultados de la fecha número 12. Una fecha que viene con todo y aparte estamos muy cerca ya del cierre para los playoffs. ¿Quién ganará?
quién ganará esta competencia. Blues 71, Melbourne Rebels 28. Resultados de la fecha número 12. Queensland Reds 19, Highlanders 27. Moana Pacífica 20, New South Wales Waratahs 26. Chiefs 28, Brumbies 38, Western Force 15, Crusaders 53 y Hurricanes 67, Fijandrua 5. Vamos a la próxima fecha entonces del Super Rugby Pacific. Highlanders versus Western Force, Brumbies versus Crusaders, Fijandrua versus Moana Pacífica, Blues versus Queensland Reds, Waratahs versus Hurricanes, Melbourne Rebels versus Chiefs. Y las posiciones en el Super Rugby Pacific quedarían de esta manera. Primero, Blues con 45 puntos. Segundo, Brumbies con 43. Terceros, Crusaders con 39. Cuartos, Chiefs con 32. En el quinto lugar, New South Wales, Waratahs 32, Queensland Reds con 31, Hurricanes con 29, Highlanders con 17, Melbourne Rebels con 15, Western Force con 14, Fijandrua con 7 y Moana Pacífica en el último puesto con 6. Ser jugador de rugby y analizarlo como un periodista, eso es jugar distinto. A toda la mesa le voy a pedir aplausos, gritos y ovación para el Chino. Debut. Muy bien, bienvenido. Muchas gracias, chicos. Gracias, Patrick, Carlitos. Punto. Qué placer. Bueno, a ver si para la próxima está tu familia ahí de aquel lado haciéndote el aguante. Escriban que está debutando, nada más ni nada menos, que vino a ocupar su lugar. Espera, antes digo que al Chino lo auspició clínicas, vacunas, cirugías, análisis clínicos, animales exóticos, baños, peluquería, atención a domicilio. ¿De quién estoy hablando? De Veterinaria Fénix, dirigida por Jenny Nazari, Félix Frías, 3188, Hurlingham. Anota el teléfono 011-4459-9455. Jenny Nazari, dirigida por ella. Mi amiga, acordate, si tenés una mascota, podés llevarla a este lugar que, nombrando a 22 Yardas Rugby, te hacen el 10% de descuento, al igual que Sepi Rugby. Ahora sí. Los perros acá abajo. Sí, están todos los animalitos. Ahí tenés un puma. Puma está dormido, el puma acá abajo. No, ¿el puma está? ¿Está, mirá, el puma? Sí, sí. Está agazapado. Está agazapadito. Está agazapado. A ver, bueno, hablando de los pumas, tengo las designaciones de los árbitros para la ventana de julio. ¿Me lo contás que se ya? Va a jugar. Ya te lo cuento. Mirá, el detalle de las designaciones para los test de los Pumas, que ahí está sonando, es el siguiente. El sábado 2 de julio, los Pumas versus Escocia, en el estadio 23 de agosto, San Salvador de Jujuy. El árbitro es el australiano Damon Murphy. Asistente número 1, Matthew Reynald de Francia. Y el asistente número 2, Pierre Brousset de Francia. Ahora, el 9 de julio, en la segunda fecha de la ventana de julio, los Pumas versus Escocia, se juega ¿dónde? En el estadio Padre Ernesto Marte Arena de Salta. El árbitro, el francés Matthew Reynald, que habla muy bien español, y que, por ejemplo, en los partidos que le toca dirigir ahora en la Champions, hablaba con Montoya directamente en español, no usaba en inglés. Ah, bien. El asistente número uno va a ser Ben O'Keefe, de Nueva Zelanda, y el asistente número uno, Pierre Brousset, de Francia. Y la última fecha de los Pumas, esperemos que se despidan con triunfo sobre Escocia, se va a jugar ¿a dónde? En los pagos de nuestra amiga. Estadio Único Padre, el Único Madre de Ciudades, Santiago del Estero. Sí, y el árbitro va a ser Ben O'Keefe, de Nueva Zelanda, nuevamente. El primer referee asistente, Matthew Reynal. Y el segundo, Trual Trainini, de Francia. Bueno, mucha polvareda levantó la incorporación de nuestro nuevo compañero, Ignacio Chino. Sí, Alegre. Andá grabándote ese nombre. Quiero saludar a más gente que está acompañando el debut del Chino: Claudio Verónica Lavalle, Carloncho Benítez, Scrum Tocata Río Turbio, Eduardo Tejeda, Alejandro Delfino, Gabriela Camaño, Jorge Atanasopulo, Félix Saloto, Sergio Daniel Mauras, y mucha gente que está muy copada con la llegada de
Ahí me queda Estela Maris Colman, Julieta Oliveri, Ana María Moure, Angélica Chauderón, mucha gente, Gabriela Malistrelli, me están escribiendo inclusive por privado, Andy Origón Vargas, escríbanme en Facebook debajo del video, es más práctico. Estuvimos posteando el videito del anuncio de Ignacio por todas partes y bueno, y los tengo a todos desparramados. Las Cobras Rugby Femenino de Villa Gesell. Muy bien, están poniendo. Sí, muy lindo Villa Gesell está. Bueno, ¿alguien más quiere decir sí, algo? Sí, yo quiero decir algo más, señorita. A ver, dale. No, voy a esto. Hoy lo nombraste y me hiciste recapacitar. El mejor equipo del mundo, los All Blacks. ¿Qué pasa? ¿Estamos esperando que comiencen a jugar? Bueno, ya tienen definido lo que van a hacer durante el año. Es una cosa que ya todo planificado. ¿Qué van a hacer? Dicen, los fanáticos del rugby de Nueva Zelanda pueden asegurar un calendario internacional de 10 tests de gran éxito, mientras que los Blacks Fern o los All Blacks Maori se preparan para defender su territorio en 2022. El calendario del Pacific Four Series confirmado en 3 Blacks Fern tests contra Australia, Canadá y Estados Unidos. Después los All Blacks jugarán 3 test match en la serie Steinlager contra Irlanda en Auckland, Dunedin y Wellington. El calendario del rugby en Chips Lipotide D incluye 2 partidos contra Argentina en Christchurch y a Hamilton. Uh-huh. Y después la rivalidad del Tasmania comienza con el test donde estará en disputa la Bladel Cup en el Eden Park de Auckland, donde a que enfrentarán al equipo Maori grande, All Blacks o Classic contra All Black Maori. ¿Qué significa eso? Que son los All Black Maori, son los convocados para All Blacks, pero que son de diferentes islas, se nutren de las islas de alrededor. Y las Black Ferns comienza sus preparativos para la Copa Mundial de Rugby 2022, que se jugará en Australia, Canadá y Estados Unidos. Bien, y hablando de internacional, hoy nos nombraste a Cheika. Estamos en la transición, esperando la definición del staff, ¿no? Ya confirmó a Fernández López y a Bordoy como entrenador de Scrum. Claro. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasa con los tres cuartos, no? Y los tres cuartos, y bueno, está, lo que pasa es que está en plena competencia en Leinster y Contempomi está ocupado ahí. Entonces, no calculo que no lo pueden anunciar porque está compenetrado en su trabajo, pero es de cabeza que es Contempomi, ¿no? Tres cuartos, defensa y ataque. Eso es lo que dice la expectativa que se genera, ¿no? Sí, pero no, bueno. No creo que haya cambio, ¿eh? No, pero ahí aparece alguna figura nueva. Hay un entrenador de defensa también que habría que involucrar. No sé si está definido, pero bueno. Todo esto es lo que viene hablando Cheika en los diferentes reportajes, comentarios que le hacen, sí. Entrevistas, conferencias, pero bueno, sí. Lo importante es que estuvo por acá, por Argentina, está en Sudamérica, sí, está mirando jugadores. Igual que De Niro. Y va también, sí, De Niro comió un choripán y se fue. Sí. fue a Virrey del Cheika Pino. Cheika se comió una milanesa con puré y se fue también. Claro, también. Sí, se sí, va sí, todo. Sí. No, pero hablando de esto, hay que decir que, por ejemplo, lo que tenga que ver con el juego. Dice Cheika, voy a usar toda mi experiencia y dar lo mejor de mí. Vamos a generar buenos procesos de toma de decisiones y ayudar al equipo a ser mejores. Confío en mi staff, que todavía no está formado, y vamos a intentar jugar el mejor rugby posible. En cuanto al juego, dijo, haremos foco en cosas simples. El rack, el maul, el line, usar la patada de manera inteligente y el contacto físico. También el rol de los backs en cada formación que estén involucrados. O sea, eso lo dice usted, lo dice yo, que soy el entrenador. Y vos querías decir algo del entrenador. De Michael Chase. No, del día del entrenador. Del día del entrenador. Bueno, vos sabés que se me cruzaron varias cosas porque mencionaste a Juan Fernández López. Juan Fernández López fue alumno del colegio donde yo trabajo. Un gran líder, Juan, el Corcho, que pasó una niñez bastante fea, mala. Él tenía un problema en los huesos, entonces tenía que estar con yeso, estuvo varios años con yeso, así que él de alguna manera se armó de un espíritu muy, 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 muy duro, muy fuerte, como para poder combatir eso que le pasaba, y lo transmitió después en el rugby a él y a sus compañeros de equipo y demás. Fue líder en el colegio y después en los equipos de Liceo Naval que integró. Pero yo quería comentar algo del día del entrenador porque ustedes son entrenadores. Patri es entrenadora también. Patri es entrenadora de nosotros. Exactamente. Nos está entrenando y está haciendo coaching también de alguna manera. Es una forma de hacerlo. Así que yo quería agradecerles a ustedes, agradecerle a todos aquellos que dan su tiempo, que dan su esfuerzo para que los chicos puedan conocer este maravilloso deporte que es el rugby. Y ojalá que siga habiendo de esta gente que lucha por hacer que el rugby crezca.
y como vos decís en tu programa, hagamos que el rugby crezca desde abajo hacia arriba, hagamos que el rugby crezca realmente de esa manera, de abajo hacia arriba, hagamos crecer la pirámide para que en algún momento mucha más gente pueda disfrutar de esto que disfrutamos nosotros. Así que gracias a los entrenadores de siempre. Qué lindo. Muy bien. Qué lindo. Y esto viene a mención que el día 8 de mayo es el día del entrenador deportivo. Así que un abrazo muy grande a todos. Ahora, los hay gente, perdón, te repisé. Sí, no importa. Hay gente que, así como vos admirás a tus referentes que acabas de nombrar, hay alguien que te admira. Epa. Que acaba de escribir en la página de Facebook, que es lo que a mí me gusta. Escriban en el debajo del video en vivo. Maximiliano Güera dice: tuve el placer de conocer al chino en persona jugando en Veteranos de San Miguel Rugby. Felicitaciones 22 yardas por este ejemplar adquirido. Muy bien. Gracias, Maxi. Gracias, muy bien. Maxi. Muchas cómo gracias. Me gusta saber que no me equivoco cuando elijo la gente. Cómo me gusta. Sí, excelente. Bueno, así que bueno. Volviendo a Chaika un poquito para ir cerrando un Chaika. Poco. Porque esto estamos pensando en voz alta y acá sobre la mesa y tiramos todas las explicativas que son comunes en todos lados. Por donde caminemos estamos preguntando lo mismo. Pero yo quiero hacer propias unas palabras que dijo Chaika a la hora, cuando le preguntaron a la hora de elegir los jugadores, esgrimió un montón de fundamentos, que la gente de Europa, los que están viendo acá, los que conocen los entrenadores, pero en definitiva hizo hincapié en una cosa, voy a convocar al que esté más suelto de cabeza, no sé si lo entendieron, o sea, no se va a casar con nadie y va a jugar el que realmente él considere que esté en condiciones de jugar. En lo que respecta técnicamente lo descartamos, son todos iguales, pero de la cabeza, o sea que no está influenciado y nada por el estilo, no sé si más o menos me hago entender. Sí, clarísimo. Que lo diga así abiertamente, ya marca un parámetro y deja por tierra que por ahí se casa con algún jugador, como a veces dicen mucho, ¿no? Yo creo que no pase de tal manera, pero bueno, está dentro de las posibilidades, pero que lo diga abiertamente y en público es un buen parámetro como para decir, jugador, rompete, está bien y preparado con que vas a tener la oportunidad. Ni que se casa con ningún jugador, ni que tampoco por una cuestión personal, lleva cuestiones personales para desestimar a otros, ¿no? Por cuestiones personales, ¿se entiende lo que yo quiero expresar? Sí, aparte, ni casarse con uno, ni porque no me gustás, sí, no, sí, te no, pongo. Es más, él no conoce la historia de muchos, debe estar ahora viendo jugadores por todos lados para empezar a conocerlos. Y esto hago un paralelo cuando en un club como el que conocemos todos nosotros, viene un entrenador de afuera. Viene sin prejuicios porque no conoce a nadie. Entonces tiene que, si lo dejas trabajar, va a ser equitativo, porque va a elegir al que realmente él ve que está brindando lo que tiene que brindar para estar en el primer equipo de su club. Es verdad. Un paréntesis, Sergio Fabián Lasbia está escribiendo, Sergio Daniel Mauras de nuevo, Iván Santiago, Walter Lang, Jorge Izaguirre y Santiago Molina en esta tanda de saludos. Muy bien, yo lo que iba a decir es por ejemplo, en una entrevista televisiva que le hicieron a Chaika, le preguntaron por el puesto que todos estamos esperando que decida, en la apertura. ¿Y qué hizo? Dijo, estoy viendo a Urdapilleta, estoy viendo a Sánchez y me gustaría ver de apertura a quién. A Carreras. A Carreras. Y dijo, aunque no esté jugando en ese puesto, me gustaría que lo colocaran de apertura. Entonces, bueno, a ver, está viendo ese parámetro. Después la gente le preguntó también sobre el capitán. Sobre el capitán, como que si fuera algo. Y él dijo, cuando le preguntaron por Crevi, dijo, fue un gran capitán. Cuando le preguntaron por Matera, dijo, es un gran capitán. Y cuando le preguntaron por Montoya, dijo, sigue siendo un buen capitán. O sea, bueno, eso es algo que seguramente lo definirán, pero no es algo que la gente está preparando, esperando esas respuestas, y está viendo eso en vez de ver otras posibilidades. Claro. Para mí, como dijo Chaika, va a usar lo mejor que tiene, y bueno, y ojalá, como decimos siempre nosotros, chino acá, somos recontra fanáticos de los Pumas. ¿La final? Hola. A ver. Hola. Hola, buenas noches, señora Patricia. Toribio, ¿estás ahí? Sí, estoy ahí. Estoy aquí, como dice usted. ¿Estás ahí? Sí, estoy. Pero estoy harto ofendido con usted. ¿Seguís enojado, Toribio? Hola, Toribio, hola. ¿Qué te pasa? Escribí, pero vio el lápiz que se usa para marcar la pared grande de carpintero. Sí, lo bueno, vi. Bueno, yo me escribí 18 currículum. Ajá. Le mandé a usted vía carta, vía todo, le dejé abajo la puerta. Y ahora me acabo de enterar que acaba de traer un chiquitín también para acá. Yo, la verdad que tenía esperanza, Patricia. Pensé que usted me tenía en consideración.
Escúchame, Toribio, vos sabés que acá tenés lugar, pero bueno, ahora dejalo. Sí, pero el lugar de lejos la miro usted, pero bueno, ya tendremos oportunidad. Yo le digo, acá en Paraguay conocemos muchos sicarios también, ¿eh? Lo estoy tomando como una amenaza. ¿Eso es una amenaza, Toribio? No, un comentario. Volviendo a la pelota, Huevi, que somos fanáticos del rugby. ¿Qué pasa ahora con Olimpia? Yo pensé que como había aceptado el pronóstico, ustedes me van a decir, venite, Toribio, vení que vos sabés mucho del rugby. Era obvio que los chilenos le iban a ganar a Argentina, porque ya le habían ganado y los chilenos quieren ganar el territorio argentino. Entonces, ganándole a la pelota de Bobby, se van corriendo cada vez más para acá y van ganando. Y después me duele que Paraguay haya perdido con los uruguayos. Pero bueno, estamos ahí. Tiene opción todavía. Tiene posibilidad, Paraguay. Esperemos. Sí, queremos entrar. Queremos hacerlo cuarto, pero entrar. Y haciendo futurismo, ¿cuál sería su sistema para Olimpia? ¿Qué tendría que hacer Olimpia el próximo partido para ganar seguro y clasificarse? Para mí lo que tienen que hacer es, uno agarra la pelota de Webby, uno solo, ¿no? Y los otros 14 se ponen atrás y lo van empujando. Super Mall. Exactamente, voy a poder llegar a hacer eso. Igual nosotros tenemos buena patada. Lo que no tenemos... ¿Cuál es la falencia? La falencia que tenemos nosotros es un conductor. Por eso me estoy postulando también ahí, ya que no puedo entrar en 22 yardas, me voy a entrar en Olimpia. Usted quiere ser protagonista. Y yo quiero estar. Bueno, así que le agradezco, Patricia, un buen debut para el chino Alegre. Y aparte tiene nombre paraguayo, Alegre. Acá hay mucho Alegre. Alegre, hay un montón. Paraguay. Alegre, Amarilla, somos todos paraguayos. Para mí, ojo, estudien en el árbol, capaz que el árbol, ¿cómo dicen ustedes? Genealógico. Es el árbol este patológico. Mí que tiene algo de ver de paraguayo. Bueno, un abrazo grande a toda la gente, audiencia de Paraguay. Ah, cierto que no llegan todavía. Uruguay, entonces, Uruguay, y a todo el interior del país. Bien, escúchame, bien. Tori, te queremos, Tori. ¿Cuándo vas a venir al programa? Tendría que pedir permiso en la obra, porque si me voy ahí, al otro día de la mañana no me levanta nadie. Bueno, te mandamos un abrazo grande. Abrazo, Tori. Y acuérdense siempre, un chico en un club es un chico menos en la calle. Se muy ven bien. Muchos chicos en la calle. Muy bien, gracias. Importantes sus palabras, bien. ¿Cómo bien. Nos divertimos hoy? Sí, y la gente que escucha al otro lado, por ejemplo, en Instagram tengo otra lista más de gente que dice, siguen sumando, mirá la que es, 2354. Déjame saludar a Enzo Tejera, a Emiliano Choque, a Jonathan Arce, a la gente de Tiro Federal Rugby, a Antonio Méndez, Iván Sánchez, ay, Tony. Ana Paula Chiesa, Martín Perratón, Cristian Rolín, Agus Ignacio, y recién se sumó la gente de Travel Sport Argentina. Bien. Chinito, contame un poco vos cómo viviste este programa hoy, 2 horas intensas con un ritmo increíble, pero cómo lo viviste vos. Lindísimo, fabuloso. La verdad que les agradezco haberme hecho pasar este momento y espero que en futuras audiciones hagamos todavía las cosas mucho más. ¿Te imaginabas que esto era así? No, la verdad que no. No entiendo. No. ¿Te imaginabas este tipo de compañeritos? No, fenómeno. La verdad, bueno. Me sentí muy cómodo, muy bien, así que muchas gracias. La próxima será el lunes, ¿sí? A las 22 horas, como siempre, aquí www.tunnel57.com.ar, bajá la app oficial TuneIn, y si nos querés ver en Facebook, Apoyemos al Rugby Argentino, te vas a tener que agregar Yo te acepto y podés entrar a esta fantástica locura de todo el avance tecnológico, porque estamos en todas partes. Te saludamos y despedimos hasta el próximo lunes. Chicos, miren que en cualquier momento tengo que levantar las sillas y pronto vas a arribar a Messi Balear, que ya cerramos. Esperá, porque tenemos que cantar. Despedimos hasta el próximo Escuchame, lunes. Hay que enseñarle al chino la canción. Este programa ya se escribió y ahora sí, cantamos. Chicos, vamos terminando, por favor. ¿Habrá choripanes hoy, Patri? Vamos a ver los choripanes. Hoy no podemos hacer choripán porque hay lluvia. No, si no llueve. No, Deje de mentir. Queremos choripán. Estamos al aire choripán. Y nosotros nos despedimos así. Así que canta con nosotros. Dale. ¡Me pito reservado, amigo! Ese es picante, Ay, es el himno de 22 yardas rugby. Debe ser amigo de casero, Sí, sí. Dale, Patri, dale. Anoche me fui con los pibes y pito al descontrol. ¡Y el coro! Le di toda la noche al estadio.
y sin querer tragué de más y me puse de estado. Caí tipo 7 a mi casa y ya llegaba el sol. La gente poniendo en la puerta y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza. Dice. Vamos, vieja. Dale, vieja, dale, cérrame la ventana, prendeme el aire, pásame una botella de soda grande, llámame tipo 12:30 cuando pinta el hambre. Dale, vieja, dale, cérrame la ventana, prendeme el aire, pásame una botella de soda grande, llámame a las 12 cuando tengo hambre. Espero que se hayan divertido. Hasta el próximo lunes a las 22 horas. ¿Por dónde? Por www.túnel57.com.ar. ¡Chau! Saludos a mi papá y a mi mamá que me están mirando. Gracias.